Tenemos ahora mismo que, desde un punto de vista patrimonial, aquí se está generando historia. Que esto es una fábrica de experiencias sociales y que, además, se están poniendo encima de la mesa no solo lugares de encuentro para tomarse unas copas, no solo lugares de encuentro para fabricar algo y tal, sino que se están ensayando nuevos modelos sociales. Se están ensayando, es decir, no se están teorizando, no solo se están teorizando y no solo se están pensando, sino que se están ensayando. Y además se está ensayando algo muy importante para el futuro, como es que la actividad humana esté por encima de los criterios puramente económicos. Entonces, en ese sentido, Madrid Ciudadanía y Patrimonio, y esperamos que todos los que estamos aquí, todos los que han pasado por Tabacalera, defiendan la continuidad de este proyecto, que no solo es importante como memoria, sino que es importante como futuro. Pues muchísimas gracias, Mar y Juan Antonio. Vamos a continuar con otro de los temas que queríamos poner aquí a debate. Mar ha hablado de construcción colectiva. Juan Antonio ha hablado de que Tabacalera es un espacio abierto a multitudes y el siguiente tema tiene que ver con esto. Lo hemos titulado Abrir el espacio de lo posible por una creatividad colectiva. Os leo el párrafo del dossier de Tabacalera que queríamos lanzar aquí a discusión. En la Tabacalera queremos generar, y de hecho estamos generando, nuevas herramientas y vías de participación ciudadana, abriendo el espacio de la posibilidad en la gestión cultural. Queremos evitar ese autismo complaciente que ha generado, quizá por la misma dinamización de un sistema clausurado, la gestión cultural al uso. Creemos en la creatividad de todas las personas y abogamos por una creatividad colectiva, compartida y enriquecedora. Apostamos, pues, por otra forma de producción cultural. En esta nueva forma, no consideramos posible la fragmentación del proceso de producción. Todas las fases forman y conforman un todo. Financiación, contexto, espacio, producción, obra, valor, exhibición, reproducción. Y este es un tema que queríamos, lanzar a dos personas. Están aquí conmigo a mi derecha. Jesús Carrillo, que es director del Departamento de Programas Públicos del Museo Centro Nacional de Arte Reina Sofía, profesor crítico y teórico del arte y también, participa en un repensar la propia institución, el propio Reina Sofía, en relación con cosas que pasan a su alrededor, movimientos sociales, replanteamiento de la propia función museo. Y Santiago Alaso, es director de Artelecu, Centro Cultural de Donosti, y yo diría pionero en un montón de las cosas que están hoy aquí en discusión, encima de la mesa. Y también de la candidatura de Donosti a la capitalidad cultural. Sus análisis son una referencia obligada en el pensamiento de la cultura y el arte contemporáneo. Bueno, Jesús, Santiago, para ustedes. Gracias. Bueno, gracias a todos. Sí, a ver, gracias. Vamos a estar aquí. Bueno, quizás... Bueno, voy a hacer una pequeña introducción histórica, caso personal ya casi, en fin, una de las características mayores de mi personalidad es que soy voy acumulando ex de todo tipo y eso me fortalece cada vez más y me hace estar mejor. La historia de Artelecu, que quizás no conozcáis muchos, tiene que ver también con un tiempo pasado, con la clausura de una potencia democrática que la transición produjo en España, en el Estado español, y por una serie de fenómenos de urbanización de esa transición. De urbanización me refiero en el sentido más amplio de la palabra, que afecta a la ciudad y que afecta también, digamos, un poco a la higiene del comportamiento democrático de urbanización de esa ciudad, ¿no? Y de hecho, Artelecu surge en los años 80, a la vez que surgen, por ejemplo, los dos grandes paradigmas de la cultura contemporánea española, que son fundamentalmente Arco, vinculado al mercado, y por otro lado, Reina Sofía, vinculado al monumento, digamos, un poco a las prácticas artísticas más convencionales que se reproducen en otros lugares del mundo. Y Artelecu aparece en una periferia,
en una periferia territorial, en un lugar como San Sebastián, pequeño, en un barrio de San Sebastián, en una fábrica precisamente que había caído atrapado en la crisis de los años de finales de los 70 y que se restauró en beneficio, digamos, de un modelo artístico en principio diferente, pero que en los primeros años, seducido, digamos, un poco por ese espejismo de la transición, se dejó atrapar por las fórmulas clásicas de reproducción artística convencional, ensimismada de alguna manera, ¿no? Fueron los primeros años 80 hasta principios de los 90. Pero, afortunadamente, se produjo una reflexión interna y una deriva consecuencia de una serie de cambios que se estaban produciendo en la sociedad española, en la vasca y fundamentalmente en los modelos de producción cultural, la aparición de los movimientos antiglobalización, la emergencia de los nuevos movimientos feministas, la aparición de la potencia digital y los modelos de transformación de la producción cultural, la puesta en cuestión del copyright y en aquellos momentos el teléfono estaba en un proceso de reflexión precisamente para pensarse fuera de ese autismo o ese ensimismamiento de los lenguajes artísticos y produjo, digamos, un cambio que coincidió también en cierto modo con una pequeña red que se constituyó informal en aquellos momentos institucionales en el que estaba también el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, estaba el Grupo de Trabajo Arte y Pensamiento de la Universidad Internacional de Andalucía y que generó, por ejemplo, el fenómeno de desacuerdos que fue, bueno, el que Carrillo fue precisamente una de las figuras centrales de la puesta en marcha de estos documentos que llevan por el sexto tomo y que después ha llevado, en fin, ha sido asumido también por la última, en la última fase del Museo Reina Sofía de Madrid. Nosotros hablamos, por tanto, desde un dentro institucional que en algunos casos se piensa a sí mismo. Es verdad que alguien dirá que es imposible, que es contradictorio en sí mismo, y es cierto que generalmente, en una entrevista que me hacían hace unos días en la revista ICA, ahí en el País Vasco, me preguntaban sobre la idea de cómo es posible transformar a partir del proceso de consenso, ¿no? Es decir, desde mi punto de vista, el lugar que ocupa el espacio que tú intervienes es clave a la hora de pensar el consenso. Hay dos modelos de consenso, por lo menos, que yo conozco, dos, hay muchos más, pero dos. Uno, que es un consenso que muchas veces es una forma de enmascarar el inmovilismo, Blanchard, esto lo dijo también precisamente en las jornadas que organizamos con Amador, Daniel Blanchard, llama eso funcionamiento, a esa deriva de la cultura como el discurrir normalizado de la vida sometida, una repetición sin deseo, ¿no? Es decir, ese funcionamiento, que es el funcionamiento entrecomillado que caracteriza a determinadas instituciones, solo puede ser traspasado, modificado, si se construyen, digamos, otros modelos de consenso institucional que están basados en la asunción del antagonismo, es decir, en intentar, nosotros por lo menos así lo hicimos, intentar detectar, conectar, colaborar, cogestionar ese antagonismo desde la posibilidad de crear un común que fuese transformador para la institución. Y de hecho, eso en el caso de Artelico fue posible porque Artelico es una institución pequeña, cosa que no estaba Calera, lo advierto, que es grande, es una institución periférica, estaba en un lugar de nadie, cosa que no estaba Calera, está en el centro, digamos, de la mina de oro. Era un proyecto capilar, es decir, que trabajaba fundamentalmente con un sujeto artista, es decir, no había casi mediaciones burocráticas, y las que había eran casi las mínimas, las necesarias, y eso nos permitió estar en obras permanentemente. Eso sí, Tabacalera sí que está en obras permanentemente y espero que lo esté siempre y que la arquitectura no se monumentalice para que vive efectivamente en delirios urbanísticos que han sido